Bienvenidos al Microteatro Espírita del Centro Allan Kardec de Argentina. Hoy, les presentamos el cuento Alabanzas Rechazadas, del libro Cuentos y Apólogos, psicografiado por Francisco Cándido Xavier, por el espíritu del hermano X. Prepárense, y a disfrutarlo. Se cuenta en el plano espiritual que Vicente de Paul oficiaba en un templo aristocrático de Francia en una ceremonia de gran gala, frente a ricos señores coloniales, capitanes de mar, guerreros condecorados, políticos ociosos y avarientos sórdidos, cuando a cierta altura de la solemnidad se verificó frente al altar una inesperada alabanza pública. Un viejo corsario se acercó a la sagrada mesa de la Eucaristía y gritó contrito: Señor, te agradezco los navíos preciosos que colocaste en mi ruta. Mis negocios están prósperos gracias a ti que me designaste buena presa. No permitas, oh Señor, que tu siervo fiel se pierda en la miseria. Te daré valiosos décimos, erigiré una nueva iglesia en tu honor y tomo a los presentes por testigos de mi voto espontáneo. Otro devoto se adelantó y habló en voz alta: Señor, mi alma se estremece de júbilo por la herencia que enviaste a mi casa, por la muerte de mi abuelo, que en otro tiempo te sirvió gloriosamente en el campo de batalla. Ahora podemos al fin descansar bajo tu protección, olvidando el trabajo y la fatiga. Sea alabado tu nombre para siempre. Un caballero maduro, exhibiendo el rostro caprichosamente arrugado, agradeció: Maestro divino, te traigo mi gratitud ardiente por la victoria en la demanda provincial. Yo sabía que tu bondad no me despreciaría. Gracias a tu poder, mis tierras fueron aumentadas. Construiré por eso un santuario en tu memoria bendita para conmemorar el triunfo que me conferiste por justicia. Una adornada señora tomó posición y exclamó: Divino Salvador, mis campos en la colonia distante, con tu auxilio, están produciendo ahora satisfactoriamente. Agradezco los negros saludables y obedientes que me mandaste, y en señal de mi sincera contrición, cederé a tu iglesia buena parte de mis ganancias. Un hombre viejo, de uniforme engalanado, se acercó al altar y clamó con fuerte voz: A ti, maestro de infinita bondad, mi regocijo por las gratificaciones con las que me hiciste partícipe. Mis latifundios proceden de tu bendición. Es verdad que para preservarlos sustenté una lucha en la que muchos miserables fueron muertos. Pero, ¿quién sino tú mismo colocaría la fuerza en mis manos para la defensa indispensable? De ahora en adelante no necesitaré pensar en el futuro. En la calma de mi poltrona haré oraciones fervorosas, huyendo del inmundo intercambio con los pecadores. Para retribuirte, oh eterno Redentor, haré edificar en el burgo donde mi fortuna domina un templo digno de tu invocación, recordando tus sacrificios en la cruz. Los agradecimientos continuaban, cuando Vicente de Paul, asombrado, reparó en que la imagen del Nazareno adquiría vida y movimiento. Estático, se vio al frente del propio Señor que descendió del altar florido en llanto. El abnegado sacerdote observó que Jesús se alejaba a paso rápido. Entretanto, sintiéndose junto a él, cobró ánimo y le preguntó igualmente en lágrimas: Señor, ¿por qué te apartas de nosotros?
el celestial amigo irguió hacia el clérigo la cara melancólica y explicó: Vicente, me siento avergonzado de recibir las alabanzas de los poderosos que desprecian a los débiles, de los hombres válidos que no trabajan, de los felices que abandonan a los infortunados. El interlocutor sensible no oyó nada más. Con el cerebro hecho un torbellino, se desmayó allí mismo, delante de la asamblea intrigada, siendo inmediatamente sustituido, y febril, deliró por algunos días, prisionero de visiones que nadie entendió. Cuando se levantó de la incomprendida enfermedad, se vistió con la túnica de la pobreza, trabajando incesantemente en la caridad hasta el fin de sus días. Los adoradores del templo, entretanto, continuaban agradeciendo los trofeos de sangre, oro y mentira delante del mismo altar y afirmaban que Vicente de Paul había enloquecido.